La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de bienestar social, psíquico y físico. Y nosotros desde la psicología laboral atendemos a esos dos ámbitos, al apartado psicológico del trabajador y al ámbito social en el que está, que es la empresa. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué interés tiene? Bueno, pues sabemos que muchas alteraciones de carácter psicológico y después físicos, como trastornos del sueño, alteraciones gastrointestinales, problemas cardiovasculares, vienen derivados de esa alteración del ámbito social y psicológico del trabajador en su empresa. El estrés es algo que sabemos, primero, que tiene un impacto en el absentismo. Bueno, se estima que alrededor del 10, del 15% de todo el absentismo está debido al estrés. Ahora, el estrés globalmente afecta mucho más sobre el desarrollo, el desempeño de una persona en su trabajo. Una persona estresada es una persona que probablemente toma decisiones no efectivas, es una persona que a lo mejor pues tiene problemas para relacionarse con sus compañeros, es más tenso y es más irritable. El programa de apoyo al empleado es un programa que desde PSIA implantamos en muchas empresas, ¿vale? Es un programa que integra tres cosas básicas. Primero, formación con talleres muy prácticos sobre, por ejemplo, cómo gestionar nuestro estrés, la resiliencia, cómo dormir mejor. Y luego lo vamos acompañando con una asistencia telefónica individual y confidencial para personas que, bueno, pues que están en una situación profunda de distrés y que necesitan pues un apoyo directo desde un psicólogo. Un psicólogo que pueda dar este apoyo vía teléfono o también de forma presencial.